Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. En un encuentro con el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Nemes Sastre, acompañado del procurador de Justicia Estatal, se reconocieron las acciones encaminadas a mejorar la seguridad en el municipio a través de programas eficientes del gobierno de Naucalpan. Que ya se han puesto GPS en las patrullas de las policías de Naucalpan. Hoy el presidente municipal y el director general de la policía en Naucalpan sabe en dónde están sus patrullas. Esas patrullas ya estarán asignadas a sus cuadrantes. Y esas patrullas, si se salen del cuadrante, aplicará la alarma y aplicará la geocerca y nos dirá por qué esa patrulla se salió del cuadrante o por qué está parada en vez de estar haciendo el rondín. Entonces, eso es precisamente lo que estamos haciendo con la coordinada. Felicidades, presidente. Para el rescate de espacios públicos, el gobierno municipal rehabilitó el Parque Godofredo de la colonia Prados de San Mateo, donde ahora los vecinos ya cuentan con una zona segura para la convivencia. En fomento a la cultura, en el Ágora del Parque Naucali, fue inaugurada la exposición de pintura de la Asociación Sonorense de Artes Plásticas, donde más de 30 artistas exponen su obra. Como parte del programa de reforestación, se plantaron 3.000 especies en el Cerro de Moctezuma, contando con la participación de vecinos, grupos ecologistas y servidores públicos. En apoyo a la educación de los naucalpenses, seguiremos trabajando, reconoció el presidente municipal durante la entrega de certificados de primaria y secundaria del Programa de Educación para los Adultos, INEA. En la secundaria técnica número 13 de las Américas, el gobierno de Naucalpan construirá una aula nueva que beneficiará a los alumnos, informó el alcalde durante la ceremonia cívica realizada en este plantel. Con la entrega de 4.000 canastas mexiquenses, el gobierno estatal y municipal fortalecen la seguridad alimentaria de las familias, grupos vulnerables y menores de edad, acciones que se suman a los programas asistenciales del sistema DIF municipal. El presidente municipal presentó el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Naucalpan, con el cual se establecen eficientes esquemas de trabajo de la policía y se amplía la participación vecinal en un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de los naucalpenses. Se entregó en el Parque Naucali el primer módulo de juegos infantiles como parte del proyecto integral de renovación de las instalaciones. Acciones que se suman a los trabajos de mantenimiento emprendidos por el gobierno municipal. El presidente municipal, David Sánchez Guevara, acudió al Hospital de la Raza del IMSS para conocer el estado de salud de Luis Francisco, niño de 7 años de edad, que fue herido de bala, y también para platicar con su madre. Sánchez Guevara no tuvo acceso al nosocomio, por lo que se entrevistó con la señora Esperanza fuera de este, y ahí le refrendó el apoyo que ofreció desde el 14 de agosto, cuando acudió al domicilio de Luis Francisco, en Lomas de San Agustín, y además le dijo que ha estado al pendiente y que cuenta con él. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.